seas el arquitecto de tu propio destino. Para ser abogado, publicista o administrador, hay que pensar y ejercer. En Tec Universitario, desde que inicias tu carrera, piensas, aprendes y ejerces como un profesional. ¿Hasta dónde quieres llegar? Tú decides. En Tec Universitario, alcanza tus metas. A todos los que les gustan las españolas, no le muevan porque llegó Pasión Vega. ¡Qué mujer! No te pierdas la entrevista con Pasión Vega. Ella es una cantante nacida en Madrid, España. Nos presenta su nuevo álbum, Gracias a la Vida, el cual contiene grandes clásicos de la canción latinoamericana. Hola, ¿cómo estamos, alumnos de School TV? Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Soy bien internacional, pero aparte de eso, estoy con una mujer talentosa, con trayectoria. ¿Y qué talento tiene? Pasión Vega. Hola. Muy bien, encantada de verte, de estar aquí contigo. Estás haciendo un rollo impresionante en este disco con canciones que todos ustedes cantan. Como ¿cuál es la que más te gusta de esta producción? Por ejemplo, ella está muy buena. Hombre, ella es una maravillosa canción, ¿no? De José Alfredo Jiménez. Jinete también está. ¿Me puedes cantar un cachito del Jinete para que la gente sepa? Por la lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va deseando la muerte. Cuando estabas chiquita, ¿cómo dices, ay, canto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Canto! ¿Cómo te diste cuenta del flautín? O sea, ¿cómo llega eso a tu vida? Pues de una manera natural. Yo creo que el canto es una cosa que yo recuerdo desde porque no tengo recuerdos anteriores, pero 3-4 añitos me recuerdo cantando siempre con mis hermanos. Somos una familia muy musical. Ninguno de ellos ha sido de una manera profesional, pero sí siempre estábamos bailando, cantando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. ¿Estas canciones cómo le hiciste para escogerlas? Pues fundamentalmente son aquellas canciones que me han marcado desde mi infancia, ¿no? Que recuerdo que me han ido acompañando en mi camino, en mi vida, con las que me identifico, ¿no? Y dime algo, ¿con quién es tu sueño cantar? ¿O ya lo cumpliste? Uy, la verdad que he cantado con gente fantástica, me he cantado con gente muy, muy estupenda. Me gustaría mucho cantar con Mercedes Sosa. Y pude conocerla en el último viaje que hicimos a Buenos Aires y la verdad que, bueno, siempre la he admirado mucho. Me encanta su voz, su talento y me gusta mucho. Con Vicente Fernández también, ¿no? Estaría bueno, ¿no? ¿Tu familia te ha apoyado siempre en la música o te costó trabajo? No, en mi caso todo lo contrario. Sobre todo mi padre siempre, desde muy pequeña, ¿no? Siempre veía cualidades en mí que yo todavía no había vislumbrado, ¿no? No pensaba, ni mucho menos, ¿no? Él siempre confió, fue el primero que me animó a participar en un concurso de radio. Después llevo unas maquetas escondidas, ¿eh? Me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. ¿Qué harías si no existe la música, no existe en el mundo la música? ¿Qué estarías haciendo de tu vida? Pues probablemente sería maestra, porque yo estaba estudiando magisterio cuando con todo esto de la música pues se cruzó en mi camino. Yo estudiaba magisterio, después hice arte dramático, pero creo que iba para maestra. Hay gente que tiene 30 y todavía no sabe qué quiere o cómo llegar o dónde está el asunto. ¿Cómo podrías decirlo tú, Pasión Vega, conseguir ese objetivo, esos sueños o descubrir para qué eres bueno? Pues yo creo. Un poco. Sí, yo creo que sobre todo tener mucha paciencia y confiar en ti, ¿no? Échate la promoción de este disco porque las canciones están buenísimas. Es más, quiero que me cantes unas cuatro. No, ahorita. La copa rota, bueno, es que hay temas fantásticos. Fina estampa de Chabuca, Cuesta abajo de Carlos Gardel. La vergüenza de haber sido y el dolor del ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada, yo no pude contener.
Así crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñaba en deshacer. Compren original, no piratas, Skull TV, ya es Pasión Vega. Pasioncita Vega, y yo soy Roberto Freeman. Esto fue Skull TV. No le cambies porque seguimos con mucho más. Oye, Pasión, échame otra cantidadcita, ¿no? No seas mal. Y sigue, sí, es cole corto. Salió del baño de mujeres. No, no cantes. Mi reputación. No cantes. ¿Quién, guácala, es, quién es? Él es el señor Mijares. Eso. ¿Y después viene quién? La señora Lucero. Y después el señor Papirita. De los top. La perdimos. Dame. Y después viene lo mejor de la música. ¿En dónde? En el top 5 de Tec Universitario. ¿Qué onda con ese? Ay, adiós. Esto es Skull TV, no le cambies. Y te lo vamos a enseñar todo. Adiós. La exposición inició en Nueva York en marzo del 2005, para luego visitar Santa Mónica, California en el 2006, Tokio en 2007, la Ciudad de México en 2008 y Brasil en 2009. Ashes and Snow ha sido vista por más de 10 millones de personas, convirtiéndose en la exposición de un artista vivo con mayor asistencia en la historia. Estudia de lunes a viernes tu bachillerato en tan solo año y medio con validez oficial. 3 horas diarias, todas las posibilidades a tu alcance, en tiempo, horario y ubicación. Llámanos ahora al 5207-9702 o conéctate a www.tecuniversitario.com.mx.